Keiko Ascensores. Confianza. Keiko Ascensores. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por EXA-FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 815. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Qué buena nota contar con la presencia del presidente del Observatorio Fiscal, don economista Jaime Carrera, con el exministro Diego Borja. A los dos entendidos en esta materia les vamos a preguntar lo mismo que, si nos alcanza el reloj, a Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es la opinión que ellos tienen sobre la cantidad de subsidios que verdaderamente están hundiendo la economía ecuatoriana? Y no da el régimen morenista la intencionalidad de retirar o de disminuir nada. Es un duelo, es una confrontación caprichosa entre los unos y los otros en ese estamento político que ha estado gobernando 11 años el país. Es decir, yo no cometí ese, ¿qué podríamos decir? Ese pecado mortal de retirar el apoyo que hemos estado otorgando vía los subsidios. ¿Cuántos subsidios están vigentes, Jaime, en el país este momento? Que le venga a la memoria. Tenga la bondad. Gracias, buenos días. Gracias a la invitación, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. A Diego, que está aquí, no sé si Alberto en Guayaquil. Bueno, hay una serie de subsidios que son explícitos en el presupuesto. Por ejemplo, están los subsidios a las seguridades sociales, estos bonos al desarrollo social, a discapacitados, a pensiones para adultos mayores, hay subsidios eléctricos, subsidios agrícolas, subsidios al transporte. Pero hay una serie de subsidios, Gonzalo, que no están explícitos en el presupuesto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un gran subsidio de este gobierno es este programa de Casa para Todos, que está fuera del presupuesto, que en este año, según lo que se expuso en finanzas, van a destinar cerca de 1,000 millones de dólares, que no sé si lo hagan, y gran parte usado o financiado con reservas del Banco Central. Pero hay otra serie de subsidios adicionales, por ejemplo... Perdone, este de la casa, el señor presidente... A través de sus voceros, están señalando que van a ser financiados con ventas de activos improductivos. Sí, ahí hay una serie de cosas, porque ayer el ministro Campana también declaró que es posible que se consiga un préstamo de 600 millones a 20 años para financiar este programa. Que han conseguido, que dicen, en la India lo ha hecho el ministro Campana. Sí. Pero Gonzalo, este subsidio está fuera del presupuesto, que se agrega a los explícitos. Pero también hay otros subsidios. Por ejemplo, le cito algo. El combustible que entrega Petroamazonas a TAME y que no paga es un subsidio. Y son varios millones de dólares. ¿Y el parque automotor de los empleados públicos? También hay, por ejemplo, el subsidio a las cocinas de inducción. Es otro subsidio que no está explícito. También los fondos que entrega el gobierno a las empresas públicas para financiar sus déficits. Uh-huh. Son subsidios grandes. Uh-huh. Más allá de lo que se ha dicho públicamente, que son los subsidios alcanzan 3.500 millones de dólares. Eso no es cierto. Partamos con el subsidio a los combustibles. El subsidio a los combustibles es mucho mayor del que se dice. Lo que está hablando es de un subsidio a los combustibles importados. Pero hay un subsidio del combustible que producen las refinerías internamente, que el petróleo se da a las refinerías y en lugar de venderlo, las refinerías producen combustibles y se venden a precios subsidiados. Entonces, si lo que debería hacer el gobierno ya es explicitar al gobierno, transparentar al Estado, a la sociedad, realmente todos los subsidios,
Según mis cálculos, los subsidios superan los 6 mil millones de dólares. Es un valor cercano al déficit del presupuesto estatal. Es decir, las cifras que se han estado publicando no son las reales, son mucho mayores. Hay una serie de subsidios escondidos por todo lado, no explícitos. El subsidio a los combustibles es mucho mayor. Y mire usted que en este año, si el precio del petróleo es alrededor en promedio de lo que está ahora, 55, casi 60 dólares, el subsidio a los combustibles sube también, porque según los cálculos de finanzas, el año anterior, con el presupuesto de este año, con un precio del petróleo promedio de 42 dólares, decían que el subsidio era 1.700 millones de dólares, y el precio del petróleo en este año va a ser mucho mayor. Así es que, si bien los subsidios son un gasto ineficiente en su mayoría para el Estado, son mucho mayores de los que en este momento se están haciendo públicos. De allí que hay que enfocar el tema de subsidios de una manera seria, Gonzalo. Así porque es un gasto cuantioso que en su mayoría es un gasto ineficiente y que ocasiona una brecha fiscal inmensa en el Estado, ¿no? Con su permiso, economista Borja, voy a Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil nos atiende este momento Alberto Acosta Burneo. Economista, muy buenos días. Según Metro Ecuador, subsidiar combustibles para este año que está transitando, o estamos nosotros transitando el 2018, va igualmente a tener un importe, un costo de 1.707 millones de dólares. 1.707 millones de dólares. A inicios de marzo, Carlos Pérez reveló que los subsidios de combustibles, él es el ministro de Hidrocarburos, respetable ministro de Hidrocarburos, hombre de honestidad probada, dijo, representan hasta el 2021 más o menos unos 4 mil millones de dólares, que tiene que ver de dónde se saca el presidente Moreno. ¿Más deuda? Por este motivo, el jueves primero de marzo, Carlos Pérez envió un informe al presidente Lenín Moreno, en el que le muestra cifras frías, dice el reporte periodístico sobre el costo, que para el presupuesto general del Estado, el subsidio a los combustibles va a representar o representa. El tema ha sido retomado por Teleamazonas en un reportaje en el que un experto aseguró que los subsidios pueden beneficiar a ciertos grupos. Se cree que es todo o nada con respecto al tema de los combustibles. Esto ha dicho usted, Alberto. ¿Por qué lo dijo? Bueno, muy buenos días, Gonzalo. Yo creo que en el tema de los subsidios de los combustibles hay que tratarlo con mucha seriedad y hay muchas opciones que se pueden tomar. Primero, partamos de reconocer que el de subsidiar esa cantidad, esa cantidad de dinero que estamos hablando en este momento, 1.700 millones en total, es muchísimo dinero que podría utilizarse en otras cosas mucho más productivas y que podría ayudar además mucho más a las personas más vulnerables, a las personas de menos ingresos. ¿Qué le podría dar un nombre, o sea, puntualizar cuál sería la alternativa mejor seleccionada para hacer una ayuda social mucho más pragmática, si cabe el término? Sí, yo quisiera, yo propongo, me parece que lo correcto debería ser focalizar los subsidios a través de una transferencia en efectivo, hacer algo similar a lo que se hace con el bono de desarrollo humano. Para dar un ejemplo, si es que el cilindro del gas sin subsidio tiene que ir en $6, entonces transferir mensualmente $6 a las personas más vulnerables, a las que requieren de ese subsidio. E inclusive podemos ir más allá. En esta misma lógica de apoyar a quienes menos tienen, puede ser que la transferencia ya no sea de $6, sino hacer una transferencia algo superior, para que estén mejor que cuando tenían el subsidio. Eso sí, para todos los que no necesitan ese subsidio, por ejemplo, para uso industrial del gas doméstico, o para calentar una piscina, o para cualquier otro uso de personas que no requieren de tener un subsidio, sí que paguen el precio del mercado.
Entonces yo creo que es una oportunidad, y que debe vérsela así, una oportunidad de dar mayores beneficios a las personas más vulnerables y de, por otro lado, dejar de desperdiciar recursos. Porque aquí tenemos que estar claros. Pensamos que los subsidios es un regalo, es una dádiva del gobierno, pero estemos muy claros que lo estamos pagando los ciudadanos. ¿Cómo lo pagamos? Porque el gobierno, al no cobrar por esos servicios o esos bienes que entrega subsidiados, finalmente está dejando de recibir un ingreso. Y entonces presiona por el lado de más impuestos, más aranceles, para poder seguir cerrando la brecha fiscal. Entonces, finalmente, los ciudadanos estamos pagando el costo de los subsidios. Si racionalizamos el uso de los subsidios, que vayan realmente a quien lo necesitan, a quien esté justificado, también va a disminuir el peso y la presión sobre el Estado para ver de dónde saca plata para seguir cerrando y cumpliendo con un presupuesto de subsidios que en este año de precios relativamente bajos del petróleo es de 3.400 millones de dólares. En años con precios más altos del petróleo, el monto que se destina a subsidios aumenta significativamente, termina siendo que destinamos más a subsidiar a quien no lo necesita que a, por ejemplo, a salud o el presupuesto de educación, que son usos mucho más importantes para la sociedad. Entonces yo sí creo que debemos ir hacia una focalización vía transferencia en efectivo para de esa manera evitar esta evasión de que se está dando, que el subsidio llega a quien no lo requiere, y por otro lado que estamos financiando a los consumidores de Colombia y en Perú porque los bienes subsidiados del Ecuador salen por las fronteras, porque es un gran negocio sacar la producción, los productos más baratos del Ecuador hacia los países vecinos. En el área de los combustibles o en el ámbito de los combustibles, ¿cuál es el más oneroso? El combustible más fuerte es el diésel importado, que son aproximadamente 900 uh-huh. millones de dólares para este año en el presupuesto. Uh-huh. Y en el caso del diésel importado, yo sí creo también que hay que mantener un subsidio al transporte público, pero no un subsidio al diésel propiamente, uh-huh. sino que debería ser una transferencia a los transportistas para poder mantener la tarifa. El diésel cuesta el precio de mercado, pero que los transportistas reciben mes a mes una cantidad de dinero que les permite mantener las tarifas del transporte público. Los transportistas pesados tienen unas máquinas gigantescas que están al tenor, naturalmente, de la tecnología que está vigente en todas las carreteras del planeta y que les torna más competitivos frente a otros camioneros, si cabe el término, o transportistas pesados de los países vecinos, que se incorporan rápidamente cuando ven que hay demanda de este tipo de servicios. Pero no por eso debemos nosotros hacer notar y advertir de que es un privilegio de camioneros que se inician en pocos años, se compran unas unidades gigantes y pasan a ser los nuevos millonarios del ambiente transportista del país. Nadie como ellos, los camioneros, gigantescas máquinas pueden pagar en poco tiempo. Y es obvio porque, por ejemplo, el galón extra en el Perú cuesta 3.40. En Colombia cuesta 2.57. En Ecuador cuesta 1.48. Ahora, vamos a los camioneros. El galón de súper puede llegar a costar 2.40 en el Ecuador. 2.40. Estamos hablando en dólares. El diésel, 1.37 centésimas de dólar. Es decir, menos de 30 centavos por cada litro. Llenar el tanque de un carro en promedio en Colombia cuesta $30, en Perú $40 y en Ecuador $15. Y estos caballeros todavía se quejan. Y cuando les quieran ubicar, digamos, en igual tamaño de los precios internacionales de los países vecinos nomás. Uf, paro. Pobrecitos,
se nos complica la vida. Nos vamos a acabar con el gobierno. Les cruzamos todos los carros, la mancha amarilla, la mancha rosada, las grandes máquinas cruzadas en las vías, etcétera, etcétera. Entonces, todos los gobiernos le tienen un temor, un temor espantoso a la reacción que adopten los transportistas, y ellos saben, nos están escuchando. ¿Es justo que hayan estas enormes diferencias? Le pregunto a usted, Alberto, ¿o qué tiene que hacer el gobierno? Por lo menos equiparar a los costos de los otros países y no subsidiar de esta manera a gente que tiene activos capitalizados y que les hacen cambiar de posición socioeconómica, pero como ustedes no tienen idea y no tienen un camión. Muchos de ellos saben que yo no estoy mintiendo, nunca miento. Tienen hasta 5 o 6 unidades en diferentes cooperativas o para diferentes servicios o en diferentes tránsitos o vías o destinos o como se llame de mejor manera. No me van a odiar por eso, porque aquí lo que buscamos es decir la verdad, señores transportistas. Aquí, ¿qué tiene que hacer el gobierno del presidente Moreno ahora que estamos preocupados? ¿Mantener ese privilegio para los transportistas? Lo mismo debe estar ocurriendo con el taxismo. ¿Son adherentes muy importantes para un gobierno, otorga estabilidad, se conectan con el resto de la población, dadas las características de su trabajo, y eso naturalmente amerita que sigamos el resto de ecuatorianos financiando a precios irrisorios el combustible que ellos, digamos, utilizan? Nosotros tenemos que importar insumos o combustibles propios para esas máquinas, para esos barcos, para esos aviones. Estamos hablando de la carga, del transporte macro. Entonces, allí también, ¿qué señalamientos podrían producir ustedes, queridos invitados, si son tan amables? Hable, economista Borja. Exministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo a todos quienes nos Albertito, escuchan. Albertito, retorno en breves instantes con usted. Lo mismo a Jaime y Alberto. Mire, hablemos de los subsidios a los combustibles, porque creo que los otros subsidios merecen una consideración diferente. Yeah. Sobre el subsidio a los combustibles, el gobierno dice que para este año, con precio de 41.70 y pico, creo que es el cálculo del presupuesto, 42, digamos, son 1.707. Ese subsidio evidentemente aumenta si aumenta el precio, primero. Con el precio actual, mi cálculo es de 1.831 millones. Ya. Por ahí estamos, digamos, con la cifra que ha presentado el gobierno. Efectivamente, el mayor subsidio en el caso de los combustibles es el del diésel, ¿no? Que es en el cual hay mayor diferencia de precio con el mercado internacional y el precio nacional es bastante alto, en realidad. De acuerdo al cálculo mío, son 1.083 millones de dólares en el diésel, ¿no? El problema está más bien en el campo de lo político que en cualquier otro campo. Desde el punto de vista técnico, digamos así, se podría focalizar el subsidio con distintos mecanismos. Hay la posibilidad tecnológica de hacer muchas cosas y de saber exactamente a quién usted podría beneficiar, definiendo de acuerdo a una serie de parámetros, probablemente donde los más relevantes sean la vulnerabilidad, el ingreso, la situación de pobreza, etcétera, etcétera, de las personas. Entonces, ¿qué es posible focalizar? Es posible. Uh-huh. ¿Qué es posible generar ahorros desde esa perspectiva para el gobierno? Es posible. Uh-huh. El problema está, como digo, en el campo de lo político. Yeah. Porque el día de mañana, como usted bien está señalando, habrá una fuerza de choque enorme, como es la de los transportistas. Habrán las fuerzas políticas de oposición que se van a aprovechar de esto y dirán, ahí está el paquetazo de Moreno y cosas de ese estilo. Entonces, creo que es muy importante hacer la diferenciación.
entre esa posibilidad, esa viabilidad en el campo de lo político versus la absoluta y total posibilidad de hacerlo en el campo técnico. Por ejemplo, si es que se le pudiera poner a los carros en el Ecuador, hay los códigos de barras, digamos, por ejemplo. Tengo aquí, de acuerdo a los, al número de vehículos que hay en el Ecuador, según la Agencia Nacional de Tránsito, una cantidad enorme, mire, desde vehículos de hasta 1.600 centímetros cúbicos, 1.800, 3.000. Usted podría decir, a ver, vamos a subsidiar solo hasta los vehículos que 2000. Son de hasta 1.800 centímetros cúbicos. Y el resto, no, porque se entiende que si uno tiene un carro de esa naturaleza puede pagar la gasolina distinto, ¿no? Eso es posible hacerlo. El problema, vuelvo a, en el ¿Hay campo tecnología de lo que... para incorporar de total. Una? A los uno en concreto haciendo este estudio, porque este estudio va a ser parte de una carta que le estoy enviando al presidente Moreno como corolario a una invitación que él me hizo en enero, en el cual le hicimos varios economistas no neoliberales, digamos, una cantidad de propuestas, y él había pedido precisar. Entonces espero yo el día de hoy enviarle esta cantidad de elementos de juicio para que él tenga en su consideración en el programa económico. ¿Y el señor presidente no invitó a los neoliberales? No, sí, claro. Él estuvo en una reunión con los 20 economistas del foro y luego estuvo en una reunión con los economistas. Claro. O sea, yo creo que más bien esa ha sido una política muy adecuada del presidente de escuchar a todos. No, creo que eso, porque uno encuentra a veces en personas con las cuales no comparte las ideas excelentes, ¿no? Y entonces cuando se cierra uno a escuchar, ahí es cuando se cometen los errores. Creo que más bien ahí el presidente ha tenido una actitud adecuada. Entonces, volviendo con lo que le decía, se puede realmente hacerlo y se generaría un ahorro. El problema está en el campo de lo político. Sin embargo, sí es posible al menos hacer las cosas bien sin generar ni siquiera un problema político. Le hago la propuesta en concreto que igual estoy enviando al presidente. En el Ecuador existen aproximadamente 1.000.000 de vehículos que no se matriculan cada año. Cifras oficiales. 1.000.000. O sea, 1.000.000, digámoslo así, que son evasores completos. ¿Y cómo circulan? Circulan ilegalmente, ¿no? Esos vehículos no están pagando ningún impuesto sobre el rodaje, están contaminando igual que el resto, por tanto no están pagando el impuesto este ambiental. Es decir, son free riders, como sea, colados, ¿no? Solamente con la matriculación de esos vehículos se podría obtener 100 millones de dólares al año. Y hasta ahí usted no ha hecho ningún aumento de precio de gasolina, ni de diésel, ni de nada. Solamente recuperando esa palabra. Y ese elemento inmediatamente podría ser hecho a través de cualquiera de los mecanismos que le permiten focalizar. ¿A dónde se debería destinar esos recursos? Porque ese es el otro elemento. O sea, ya, muy bien, se van a recuperar dineros. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguir manejándolos con gasto dispendioso? Ahí es donde está el problema. Y en eso coincido, creo que con los dos colegas de la mesa. Cuando usted extrae petróleo, por tanto, el primer insumo de los derivados, usted está quitándole riqueza al país. Porque saca la riqueza del subsuelo y luego la gasta en cualquier cosa. Y además contamina. O sea, destruye la riqueza existente y la riqueza en biodiversidad. ¿Qué debería por sentido común hacer un país, como hacen otros? Constituir un fondo para reemplazar esa riqueza, no para gastarla, pues. Entonces yo diría, con estos 100 millones de dólares, por ejemplo, se podría configurar un fondo de educación de alta calidad para los estudiantes que, según el estudio de la evaluación que hacen en educación en el Ecuador, los estudiantes autodenominados indígenas por etnia y montubios son los que menos matrícula culminan en la secundaria. Entonces, ¿qué tal si focalizamos eso para una cantidad importante de personas que al prepararse bien estamos configurando nueva riqueza? O sea, reemplazamos nueva la riqueza prima humana. Reemplazamos la riqueza natural por una riqueza que probablemente es de mucho valor, en vez de gastar de manera corriente. Son elementos que pueden inmediatamente de no alimentar al gasto corriente, que es un gasto... Que se va. Vicioso. Que se va, además. Nada fructífero, por decirlo de esa manera. Se va como en un colador. Entonces, usted ahí sí estaría reemplazando. Entonces, son elementos. Y uno final, en esta primera parte.
¿A quién más subsidiamos? Ni siquiera es a los ecuatorianos. Yeah. Es al enorme contrabando de fronteras que no se ha podido controlar. ¿Cómo cree que funciona esto, Alberto, si es tan amable, por línea telefónica, con su permiso, Jaime? ¿Alberto? ¿Albertito? Sí, Gonzalo, lo escucho. Yo creo que lo que tenemos que estar claro los ciudadanos es que el tema aquí es que estamos desperdiciando recursos y que el tener precios que no son de mercado llevan primero a un mal uso de los recursos. Por ejemplo, lo que te he mencionado, unos vehículos muy grandes, probablemente más grandes de lo que se necesita, comprar vehículos con motores que consumen mucho combustible, hacer viajes innecesarios. Podríamos compartir el vehículo e ir toda la familia en el mismo auto, pero preferimos cada uno ir en un auto por separado. Todo eso es el mal uso de recursos, que se racionaliza el momento en el que los precios son de mercado. Y el segundo tema es que estamos beneficiando a quien no lo necesita, que eso también tenemos que estar claros. Entonces, yo creo que la decisión en este momento está en los ciudadanos, en entender que finalmente los subsidios nos están costando y que me parece que es muy valiente que comencemos a discutir nuevamente opciones. Existen alternativas, tenemos que transparentar los precios, porque los precios finalmente determinan cómo se usan los recursos. Y si el precio es irreal, desperdiciamos los recursos. Y es paradójico que un país pobre como el Ecuador tenga precios que no son de mercado y que sea un país que desperdicia los recursos vía subsidios a combustibles, cuando podría darle usos mucho más efectivos, ya lo mencionó Diego, algunos, por ejemplo, en temas de educación, en temas de salud. Hay muchas necesidades todavía insatisfechas. Yo creo que el gobierno podría hacer una muy buena propuesta a los ciudadanos para racionalizar, mantener un subsidio a quienes realmente lo necesitan. Y a mí me parece que lo más eficiente es que un subsidio en efectivo, una transferencia en efectivo, como ya se hace con el bono de desarrollo humano, existe la manera de hacerlo, la tecnología para hacerlo, transferir mensualmente una cantidad en efectivo para compensar a quienes se verían afectados por este incremento en los precios de los combustibles, pero de esa manera racionalizar y que los que no tienen, necesitan ese subsidio, paguen el precio de mercado. Yo creo que todos podemos salir ganando. El Estado podría tener un ahorro en cuanto el dinero que tiene que destinar a subsidiar, y las personas más vulnerables también estarían mejor porque podrían tener una transferencia en efectivo focalizada que podría ser inclusive mayor al mismo subsidio que estaban recibiendo previamente. ¿Usted cree que está bien cuantificado el subsidio a combustibles de este año en 1.700 millones de dólares o es más? Realmente esos 1.700 millones es una aproximación porque el precio del petróleo varía durante el año y entonces dependiendo de cómo se mueva ese precio, el subsidio puede ser mayor o menor. Lo importante aquí yo creo que es ir hacia un mecanismo de fijación de precios que se mueva en función de los precios del mercado. No fijar nuevamente un precio, poner un precio fijo, que nuevamente si el precio del crudo sube aceleradamente, el subsidio se incrementaría nuevamente. Lo que habría que buscar más bien es un mecanismo de anclar los precios a la evolución del precio internacional, tratando de evitar ciertos picos. Se puede usar alguna fórmula matemática que permita eliminar ciertos picos, pero que permita que se mueva de cierta manera siguiendo la evolución del precio de mercado, y de esa manera se mantiene de una manera controlada lo que gasta el gobierno en subsidios de combustibles. Y el subsidio que va a parar en los bolsillos prácticamente de los usuarios colombianos y peruanos, ¿qué hacemos? Y por vía del mar, de chilenos, de panameños, qué sé yo, son beneficiarios directísimos del subsidio de parte de nuestros contribuyentes en este caso, ¿no? O de parte de las arcas fiscales. Ese es parte del desperdicio, porque no solamente estamos desperdiciando al subsidiar a quien no lo necesita en el Ecuador, sino que además estamos subsidiando a los países vecinos. Esa es parte de esta paradoja de ser un país pobre que además subsidia a sus países vecinos y a los ciudadanos de países vecinos les da un beneficio adicional vía subsidios a los combustibles. Es algo que tiene que acabar. Y la manera de que termine eso no es poniendo más policías en las fronteras. Yo siempre he mencionado que el contrabando no se soluciona con más policías. El contrabando no es el problema.
es un síntoma del problema. Y el problema está en estas irracionalidades de tener precios que no son de mercado, porque es una manera equivocada de subsidiar a quien lo necesita. Aquí no se trata, y cuando yo decía aquí no hay que pensar en todo o nada, no se trata de que tenemos que eliminar los subsidios. No, no tenemos que eliminar, tenemos que transformarlos para que lleguen realmente a quien sí lo necesita, porque el esquema actual hace que no lleguen a quien lo necesita, que subsidiemos a nuestros vecinos y que además desperdiciemos los recursos internamente. El parque eléctrico de automotores a electricidad, estamos con una sobreproducción de energía eléctrica que no reparó en preparar los elementos tecnológicos para saber aprovechar la energía eléctrica que está prácticamente desperdiciándose. Es lo que nos han dicho en determinadas oportunidades. Entonces, el Observatorio Fiscal tiene un cálculo de cuánto podríamos ahorrar, ¿no es cierto?, si es que ordenamos vía un buen decreto, una buena ley, de que de aquí en adelante solamente vamos a incorporar al Parque Automotor Nacional carros eléctricos para que usen ese tipo de energía y no las gasolinas, Jaime. Bueno, eso. Jaime Carrera. Recuerde usted que el gobierno anterior hizo público con bombos y platillos un convenio, me parece, pero con nada que ver, que ya iban a ensamblar carros eléctricos, ¿no? Y ahí quedó el asunto, ¿no? Pero más allá de eso, Gonzalo, ¿por qué surge la discusión en este momento de los subsidios? Porque hay un déficit fiscal elevado. Entonces, la primera premisa en la reducción de subsidios es que el ingreso que se logre, si se lo hace, sirva para reducir el déficit fiscal, por una parte. Por otra, si se pretende reducir subsidios, debe ser en un marco de sostenibilidad fiscal, que de aquí al 2021 lleve el déficit alrededor del 1%, 2% del PIB, por una parte, y por otra, dentro de un programa económico coherente, porque no se puede reducir subsidios de una manera unilateral sin tener algo coherente, sólido, de sostenibilidad fiscal en el futuro, porque hay varios tipos de subsidios. Hay subsidios que deben mantenerse, deben ser sostenibles en el tiempo. Hay otros subsidios que no pueden ser perpetuos, que necesita usted generar a través de una buena economía oportunidades para la gente. Le cito el caso del Bono de Desarrollo Humano. Allá, este subsidio tiene como 20 años y todavía hay familias enteras que viven del Bono de Desarrollo Humano. Entonces, el Ecuador tiene que generar oportunidades para eliminar subsidios y darle trabajo a la gente a través de una economía sana. Además, hay otro tipo de subsidios que deben reducirse vía eficiencia del gasto público en un programa ordenado. El Ecuador no puede seguir dando combustible gratis a TAME, o combustible, incluso me parece que algunas empresas eléctricas reciben combustible y no pagan. No puede seguir dando subsidios el Ecuador a empresas públicas ineficientes. Es decir, hay una serie de subsidios que deben reducirse vía eficiencia del gasto público. Entonces, no, el tema de los subsidios no solo a los combustibles, tiene que verse de manera global qué subsidios realmente se necesitan y deben ser sostenidos. Unos como este Bono de Desarrollo Humano o bonos a los discapacitados, que es un subsidio bueno que debe sostenerse, pero debe sostenerse en un marco de sostenibilidad fiscal y no mantenerse indiscriminadamente. De allí que tiene que haber un programa serio, coherente, Gonzalo, y enfocar el subsidio en sus diversas aristas. Mire usted que este gobierno ha incrementado subsidios por todo lado. Incluso hay subsidios en créditos al sector agrícola, créditos para la vivienda, de otro tipo de subsidios. Hay créditos subsidiados, Gonzalo, por todo lado.
se subió el bono este que se da a los pasantes, por ejemplo, otro tipo de subsidio. Entonces no podemos concentrarnos únicamente en el subsidio de los combustibles. Hay que ver esto de manera global, orgánica, uh-huh. sostenible en el tiempo, en un marco del manejo de una economía sana. Pero hoy convenía hacer un análisis. No, sin duda. Es un análisis puntual. Y en este análisis de los combustibles, yo debo insistir, el gobierno debe darle cifras adecuadas al país. Porque aquí se han citado cifras del subsidio a los combustibles importados. Pero la importación incluso se redujo uh-huh. cuando comenzó a funcionar la refinería de Esmeraldas. Es decir, en vez de importar, ¿no? la refinería comenzó a producir más combustibles. Entonces, claro, ahí se redujo el subsidio a los combustibles importados, pero hay un subsidio nacional que es el costo de oportunidad de no vender el petróleo y producir aquí combustibles y venderlos a precios subsidiados. Entonces, aquí, en cuanto a cifras, es necesario aclarar, transparentar muchos de esos subsidios para que se tomen decisiones acertadas en este tema, ¿no? La actividad naviera y la aérea también se beneficia, digamos, de episodios de corrupción, de realidades de subsidiar transportación aérea y marítima extranjera. Y que cargan las pilas, por decir de alguna manera, en territorio, en costas ecuatorianas o en aeropuertos ecuatorianos. ¿Esto el gobierno ha sido inoficioso? ¿Han tenido, digamos, mafias que se han dedicado precisa, porque no hay otro nombre? ¿Son mafias que funcionan al tenor de autoridades aeroportuarias que han permitido estos negociados y que aquí está el beneficio que ellos reciben en su permanencia de dirigir un aeropuerto o un puerto? Entonces, de eso también hay que hablar y hay que hacer un inventario. ¿Usted tiene alguna idea cuando pasó por la cartera de finanzas, economista Borja? ¿Cómo no? Gonzalo, mira, hace un momento decía que uno de los mayores costos es el del subsidio al diésel y particularmente que a donde más se orienta ese subsidio es al contrabando. O sea, subsidiamos a gente de otros países. Y una vía importantísima por la que se da esta actividad ilegal es el mar, porque entre las personas que reciben el subsidio, por supuesto, están los pescadores artesanales. Ahora, hay un conocidísimo caso de una persona que hizo su fortuna, ¿no? Empezando con una pequeña nave, ¿no? Y que luego tiene flota pesquera, marítima, submarinos y tal. Porque, claro, es un negocio ultra, ultra lucrativo. Solamente para ejemplificar, ¿no? Uno de los mayores problemas que tiene la frontera de la economía venezolana con la colombiana es este. En Venezuela prácticamente la gasolina es regalada. Entonces, la cantidad enorme de mulas y de carros gigantes que pasan la frontera con Colombia para vender de un precio de $0 en un país al precio internacional que usted lo mencionaba hace un momento, de 2.70 en Colombia. Imagínese, en el caso del Ecuador no es tan dramático el asunto, porque la diferencia de precio no es tan grande. Pero es dramático para el sector público ecuatoriano, porque es un costo que en este momento, con las cifras tan complicadas que tenemos en el plano fiscal, no nos podemos dar. Entonces, definitivamente es bueno empezar a discutir el tema de los subsidios, particularmente a los combustibles. Creo que los otros merecen un tratamiento distinto. Hay subsidios absolutamente necesarios. Todas las sociedades subsidian. Los europeos le subsidian a los agricultores para que puedan competir. Los norteamericanos tienen subsidios. Es decir, no se puede hacer tabla rasa y decir aquí no va a haber subsidio de nada. O sea, eso sería absurdo, ¿no? Sí. Pero no deben haber subsidios a las personas que no necesitan. Y al contrario, usar esos recursos o bien para estabilizar las cuentas fiscales o bien para subsidiar a la gente que necesita. Pero subsidios para los nuestros. ¿Qué otra preocupación tiene? Con esto terminamos. ¿Qué otra preocupación tiene Alberto? Alberto ya cortó. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir el día viernes con esto. Ojalá las agendas de ustedes
se presten para tener la posibilidad de seguir conversando ya de otro rubro de subsidios. Hay cualquier cantidad. Usted tiene un mapa en el observatorio de subsidios, nos puede antelar. Sí, ya algunos ya los cité, ¿no? Hay subsidios de combustibles que no se pagan, cocinas de inducción, subsidio al sector agrícola, casa para todos, agua potable, subsidios que se entregan por créditos subsidiados. Bueno, la gama de subsidios es amplia, ¿no? Yo definitivamente creo que los subsidios en global superan los 6,000 millones de dólares. ¿Va a agigantar la deuda la casa para todos, que es el compromiso más importante de orden político? Bueno, eso incrementa y de sentir social que tiene, claro, el presidente Moreno. Ese es un subsidio, yo creo que de los más grandes que hay ahora en el país. Y no está claro el financiamiento, sacar una resolución de esta junta monetaria en el sentido de que se financia con créditos de la Reserva del Banco Central. Ahora se está hablando de venta de activos, se está hablando de otro crédito. Uh-huh. Y es bueno que los subsidios que son necesarios y que realmente van a contribuir a atender a los vulnerables, al menos sean de un manejo transparente y se inscriban dentro de una gestión racional de las cuentas públicas. Ustedes van a asistir, usted a nombre del observatorio, está compelido a asistir. Y usted como exministro y hombre prominente en cuanto al conocimiento económico, es un cuadro ciudadano muy importante, a lo que va a leernos como producto de la auditoría de la Contraloría General del Estado, uno de los más altos funcionarios de ese estamento de control. ¿Usted va a asistir a esto? No, yo lastimosamente tengo una serie de compromisos profesionales hoy día, pero estoy muy atento a esa importante revelación, porque es un asunto de transparencia que el Ecuador no ha tenido y que es muy importante tenerlo, ¿no? Vamos a ver si logramos rescatar hacia dónde apunta, digamos, o apuntaría esa auditoría con la generosa presencia de Eduardo Valencia. En cuestión de 2 minutos estamos con él. Así es que en los autos vayan escuchándolo, porque él tiene los primeros datos de lo que seguramente se va a informar. Digamos, ¿qué elementos han merecido o merecen, o han merecido más bien, bien digo, de parte del actual Contralor General del Estado, su atención para ver qué han estado haciendo, cómo han estado robando durante 11 años? No, es que no es una cosa ciertamente de broma, ¿no? Es una cosa lo más espantoso que vamos a conocer, digamos, en estas 2 jornadas o 3 jornadas. Este momento, mañana, que hemos organizado una comunicación, un formato de comunicación propia para anticipar y enterar a la ciudadanía lo que ha mencionado esta auditoría, y pasado mañana ya yo no fui, no es así. Esto tiene para largo. O saldrán corriendo, porque esto se presta a que salgan corriendo también. Créanme que es una cosa terrible. Terrible de lo poco que preanuncian. Muchísimas vocerías conocen lo que va a decir mañana este organismo, que ahora sí que se ha portado bien, pues, ¿no? La Contraloría General del Estado descubriendo todo esto. Volvemos con Eduardo Valencia, si son tan amables. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500. Una estación de Radio Cadena Democracia. Radio Cadena Democracia. En todas partes. En todas partes. Pontex FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hace algunos años me enteré que tenía cáncer de mama.